Buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy, en el segundo programa del año, vamos a platicar de cuáles son las expectativas que tiene la economía de nuestro país y cuál es el rol que debemos jugar nosotros los ciudadanos para poder incrementar la productividad de nuestra economía, pero también qué podemos hacer nosotros para poder mejorar la economía familiar de la cual hoy estamos viviendo. En ese sentido, hoy tenemos como invitada a Valeria Moy, que es la directora de México Cómo Vamos, que es una organización de la sociedad civil que de manera periódica viene publicando semáforos económicos de cuáles son los principales componentes de la economía de México, pero sobre todo de cuál ha sido la evolución de esos componentes a lo largo de los meses y que nos permite de una manera muy didáctica poder conocer los elementos que integran la economía de nuestro país. Hoy vamos a platicar de cuáles son las expectativas y las perspectivas en materia del gasto público, en materia de la deuda pública, de cómo tenemos que consolidar un ahorro interno dentro de la economía de nuestro país, qué perspectivas vemos con el incremento de las tasas de interés en la economía norteamericana, cómo está vinculada la economía norteamericana, su crecimiento con el crecimiento de la economía de México. Vamos a platicar también de los niveles de inflación de nuestro país y su relación con el tipo de cambio. Y esos son los temas que hoy consideramos son relevantes para que las decisiones que podamos tomar nosotros los ciudadanos en el seno de nuestra economía familiar, pues también estén dibujados con las características que tiene hoy los principales elementos estructurales de la economía de México. Y es por ello que le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, si consideran que la economía de México va a mejorar en este 2016 y si consideran que su economía familiar también va a tener una mejora significativa. También les preguntamos qué estarías tú dispuesto como ciudadano a hacer para mejorar la economía y también para mejorar tu economía familiar. Vamos a verlos. De acuerdo a los pronósticos, no. A nivel mundial están hablando de una recesión. No, pues porque va para peor cada vez más. Podría ser que sí. Pues ahora sí que si todos hablamos de qué es lo que nos hace falta, puede ser que, pues que sí. Pues podría ser, pero pues por el gobierno, pues quién sabe, lo dudo. Difícilmente. No, es una racha, una tendencia hacia empeorar. Pues mientras haya empleo, yo creo que sí mejoraría. Yo creo que sí, porque bueno, mis hermanos y yo vamos creciendo y entonces ahora sí que es más trabajo, ¿no? Más personas que trabajan en el hogar. Pues mantener la estabilidad que tenemos hasta ahorita. Pues cambiar a los que nos gobiernan, básicamente es eso, son los que controlan la economía. Pues evitar tanto gasto. Pues ahora sí que gastos excesivos que tiene pues, la presidencia, realmente para mí eso sería lo importante. Que haya más empleo y que pues no gasten dinero en cosas innecesarias y que lo ocupen para mejorar el país. Yo creo que ser más transparente con respecto al destino del dinero, cómo se lleva, ya que hay muchas partidas políticas que no son bien presentadas, no son claras. Y hay mucho dinero que se llevan sin que uno se dé cuenta, ¿no? Tener inversiones con otros países que le beneficien también a México, pero como país. Mantener mi trabajo para mantener a mi familia. Pues tratar de gastar lo menos posible. Cosas que no funcionen, que no sirvan, pues ahora sí que poder quitarlas. Primero, creo que empezar desde lo micro a lo macro y empezar yo siendo honesto conmigo mismo, con mi familia, con mis actos y viendo que los demás también lo sean. O sea, desde el punto de vista político, de todas las partidas económicas que se llevan del país. Cuando buscas un empleo, saber lo que estudiaste y saber lo que cuesta tu tiempo. Porque hay muchas veces que por la necesidad la gente te paga muy poco.